Con total sensibilidad para escuchar sus demandas, la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda atendió a un grupo de policías estatales que se acercaron a exponerle sus peticiones durante la visita que realizó al recinto del Congreso del Estado de Guerrero, donde estuvo afinando detalles para la ceremonia de toma de protesta el próximo 15 de octubre. La mañana de este viernes, Evelyn Salgado Pineda arribó a la sede del Poder Legislativo como parte de los preparativos logísticos para la sesión solemne en la que rendirá protesta como la primera mujer en gobernar Guerrero. Al notar su presencia, un grupo de policías estatales se acercó a la puerta del Congreso para entablar diálogo con la gobernadora electa, quien salió para escuchar de forma directa sus necesidades laborales. La próxima gobernadora ofreció de manera solidaria atender las peticiones de los guardianes del orden, estableciendo coordinación con las y los legisladores locales para dar respuesta a sus justas demandas. Evelyn Salgado reconoció la labor de los policías al servicio del pueblo. Asimismo, indicó que en coordinación con las y los diputados locales buscará la ruta de la solución más viable a los adeudos del gobierno con los trabajadores estatales. Finalmente mencionó que en las áreas de gobierno que tengan relación con las corporaciones policíacas estarán personas sensibles y honestas que los apoyen para que puedan realizar de la mejor manera su trabajo. Los policías estatales agradecieron la atención humana de la gobernadora electa, a quien manifestaron su confianza y respaldo en encomienda de transformar Guerrero. Somos los mismos, somos sí, claro. Pueblo, así valemos sí, exactamente claro. Lo mismo y ustedes al contrario, vamos a reforzarlos, vamos a darles mejores uniformes, que no anden con las botas rotas ni el uniforme roto, mejores uniformes, eso. Mejor capacitación y que viva nuestra policía que nos cuida y nos representa en el Estado. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.